Hola, hola mis amigos de asesores especializados. Los saludo con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Hoy traemos un tema muy interesante para ti. Eh, hablaremos sobre los deberes de los, de los individuos en los entornos digitales. Es importante tener presente que como ciudadanos digitales debemos... Eh, Tener mucho cuidado con el uso de los medios tecnológicos. En ese orden de ideas, los deberes de los ciudadanos digitales implican deberes, derechos y garantías de protección por el Estado colombiano. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal y estés muy pendiente de la información que vamos a presentar con todo el interés de que tú te empoderes con educación digital y por supuesto que aprendas a usar. De manera segura, los entornos digitales. La importancia de este tipo de procesos es que les permiten a ustedes desarrollar todas las habilidades y los requerimientos que en la actualidad implican el desarrollo de este ejercicio digital. Saber que también como tenemos derechos, los demás también tienen deberes. Dentro de esto encontramos un panorama muy alentador que corresponde a que en Colombia el Internet ha crecido para el año 2022 en un 70%, la apropiación digital de los jóvenes corresponde a un 76.3% y el Internet ha alcanzado aproximadamente cifras de 84.1%. Todo esto dado a que en Colombia se empieza a dar un, una política pública que busca eh, disminuir las brechas digitales. Ahora, de la desigualdad digital, por eso este panorama va en incremento y según las cifras del DANE es un eh, tema que Colombia tiene gran visión y gran impacto con todos los puntos de vida digital y todo el desarrollo de política pública inclusiva que busca disminuir estas brechas digitales. Sin embargo, debemos tener presente que en la actualidad existe mucho desconocimiento con respecto a esta apropiación digital, que en los jóvenes eh, tiene un impacto más eh, superior en jóvenes entre 12 y 24 años, que corresponde al 84.1, mientras que en edades entre 24 y 54 corresponde a un 76.3. En la actualidad, la realidad es que la población de manera autodidacta, sin formación formal o informal, empiezan a conocer esos deberes y derechos. Pero en ocasiones exigimos más esos derechos que esos deberes en los entornos digitales. El uso de eh, las herramientas digitales implica un derecho que para muchos puede ser conocido, para otros no, el derecho a la VIAS Data o a los datos personales. Con facilidad los entregamos a múltiples plataformas, canales digitales para poder acceder a contenidos, para acceder a cupones, para descargar aplicaciones o apps. Es por esto que debemos estar muy presentes que de manera indiscriminada estamos brindando o abriendo la puerta a los ciberdelincuentes para que puedan acceder a esta información y por supuesto a algunas empresas que usan de manera indiscriminada esta información. Es por esto que los invitamos desde asesores especializados a leer muy bien o a saber muy bien a quién le damos este acceso a nuestra privacidad y a nuestros datos personales. Es por esto que también tienes la opción de poder solicitar que te eliminen de las bases de datos cuando diste esa autorización. Es por esto también que eh, nosotros buscamos con este tipo de videos para que ustedes se empoderen con educación y sepan qué es lo que están haciendo con sus datos eh, personales y a su vez cómo se los están dando a muchas entidades. La importancia de este tipo de temáticas es que más allá de generar contenidos de índole eh, que generen impacto, la realidad en Colombia es que esta eh, metodología eh, de marketing digital abre las puertas a que sus datos personales sean también comercializados. Saber que en la actualidad brindar esta información implica abrir la puerta a el comercio electrónico y por supuesto a los ciberdelincuentes que de manera indiscriminada usan estos datos. Es por esto que debemos tener presente que existe un desconocimiento en el uso y el manejo de estas redes sociales. Es, es, es de manera singular que se desarrollan actividades de índole eh, delictivo, y que muchos han aprendido de manera autodidacta a manejar estas redes sociales vamos a darle clic acá a ver qué sucede y con ese en ese orden de ideas van abriendo la puerta a los cambios en sus eh, procesos eh, de la de tanto de las aplicaciones como eh, del acceso a sus celulares en ocasiones compartimos memes que permiten acceder a las, eh, los celulares y si tienen eh, cuentas bancarias o clic en un, en un correo electrónico no identificado o no seguro, les permite abrir la puerta a estos ciberdelincuentes. Las redes sociales propenden este eh, uso adecuado y buscan dar claridad a las responsabilidades, deberes y derechos acorde con la normativa colombiana. Sin embargo, se presentan diferentes violaciones de derechos que corresponden a delitos informáticos, a la protección de información y datos como la calumnia, las denuncias falsas, el ciberacoso y la violación a los derechos de autor. En ocasiones se presentan compilación de información no solamente en presentaciones de tesis de maestría de tesis de pregrado de tesis doctorales se presenta también eh, violación a derechos de autor a música a eh, de pronto a textos copiados textualmente sin indicar la fuente todas estas este tipo de información o este tipo de circunstancias corresponde a un desconocimiento y un uso inadecuado del manejo de las redes sociales y el comportamiento hablar de que tenemos derecho a la libre expresión y abusar de este derecho de manera reiterada eh, se podría decir que desnaturalizando el sentido del del, 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 del derecho a la libre expresión, eh, acusando o manifestando de manera irrespetuosa comentarios de índole que afectan a terceros promover y propender el uso de estos derechos es una de nuestras necesidades como entidad para mejorar los entornos digitales y mejorar la convivencia diferenciar que en Colombia existe la ley 1581 del 2012 que permite mediante su artículo 17 diferenciar esas personas naturales y jurídicas y a su vez destacar cómo ellos deben tratar nuestros datos personales, que a su vez de, eh, se requiere que estén protegidos por el Avias Data donde se le informe el uso y la finalidad de recolección. Además, se especifique cómo se podrían... Eh, eh, impedir la adulteración, la pérdida, cómo se consulta, cómo se accede eh, a esa información y cómo se protege de que no sea accedida de manera no autorizada, cómo se tramitan esas consultas, esos reclamos, esos términos y condiciones y por supuesto las políticas y procedimientos que se dan ante la violación de los mismos. Acá viene la circunstancia de que podemos solicitar que nos eliminen de bases de datos por medio de derecho de petición y en caso de que no sean así eh, efectuados se puede eh, emitir una solicitud a la superintendencia para que eh, investigue mediante querella eh, la violación a tus derechos al debido proceso, en caso de calumnias se encuentra o falsas denuncias se encuentran eh, estas denuncias por eh, daños al buen nombre y a la honra de, de personas. Es más, a veces hasta daños a entidades o empresas que generan emprendimiento en Colombia y que eh, obviamente marcan su reputación con comentarios eh, superfluos que generan eh, bastante conflicto. Sabemos que la ley del consumidor en caso de la protección de derechos eh, del de, consumo tiene, es clara y explícita los medios, mecanismos y formas de hacer efectiva una garantía, de, de hacer el trámite para, eh, en caso de daños a terceros, las respectivas, eh, se podría decir, compensaciones o atribuciones o eh, circunstancias que dieran lugar a una responsabilidad extracontractual o contractual o daño, lucro, cesante. O sea, hay muchas, hay infinidad de circunstancias que pueden estar mediadas, pero que requieren el conocimiento de un experto o un abogado. Es por esto que se debe diferenciar que las personas naturales y las personas jurídicas, aunque somos diferentes, debemos tener los derechos y deberes muy claros en los entornos digitales y sobre todo las empresas que pueden generar eh, de manera onerosa responsabilidad respecto al uso y a la no información de eh, las políticas de uso, términos y condiciones en el uso de comercios, en las devoluciones, en el derecho al retracto. Es por esto que es de gran vital importancia promover y propender porque se denuncien todas las estafas en caso de que sean objeto de las mismas, ya que personas inescrupulosas utilizan esta información para fines delictivos. Es por esto que Colombia existe en Colombia existen garantías de productos, el derecho al retracto, que ante la Superintendencia de Industria y Comercio tiene fallos interesantes sobre el derecho al consumidor, hablando de eh, los e-commerce y empresas eh, públicos y privadas con respecto a lo mismo. Dentro de los tipos de delitos encontramos que en Colombia existen múltiples delitos que se dan en los entornos digitales y que a pesar de que se están equipando de, de medios para eh, identificarlos encontramos estafas sexting pornografía infantil, ciberbullying, grooming. Aquí encontramos casos particulares como docentes que han sido eh, objeto o personas adultas que han sido objeto de eh, eh, pornografía infantil y han sido identificadas por dirección IP en donde las denuncias pertinentes con la investigación criminal que eh, así dispone eh, se presentan estas capturas. Es por esto que eh, es importante conocer nuestros deberes y nuestros derechos para que también los intermediarios digitales y operadores de entornos digitales hagan parte de esta prerrogativa y por eso el Parlamento Europeo como ejemplo eh, importante habla e indica que han sido adoptados por Colombia. Que el prestador del servicio, además de almacenar y dar público acceso a toda la cantidad de obras o prestaciones eh, protegidas, eh, también tiene la obligación de proteger esta información. A la vanguardia no nos encontramos todavía normativamente, pero España y Estados Unidos inicia un recorrido jurisprudencial y normativo que en Colombia se viene adoptando, por ejemplo, por la Corte Constitucional en cuanto a los intermediarios digitales y cómo esos, esas entidades privadas ofrecen servicios de acceso, interconexión, transmisión, el desarrollo de procesamiento y encaminamiento de tráfico, el alojamiento de material en la red, la realización de transferencias, de transacciones financieras y los usuarios a través de plataformas digitales es una de las obligaciones que hoy en día se presentan. Pero en la actualidad encontramos que este concepto ha sido eh, aplicado para muchos proveedores de contenidos, dando lugar a políticas, términos y condiciones que al, en la actualidad, por ejemplo, Facebook, Instagram y WhatsApp tienen una actualización próxima a salir el 26 de julio, que implica cambios sustanciales en la autenticación por medio de dos pasos lo que permite que se deban subir documentos como licencia de conducción, cédula, pasaporte, entre otros, los e-commerce, cámara de comercio o algún documento que identifique la autenticidad de esa persona. ¿Con qué fin? Con el fin de autenticar tiendas virtuales que actualmente en Instagram, en Facebook, están estafando a muchas personas como también la manera de proteger los datos personales que se dan en las redes sociales. esta es una política inclusiva que aunque viene desde estados unidos se está aplicando al igual que como cuando youtube aplicó la ley copa a nivel mundial también lo están haciendo. en colombia tenemos recientemente una sentencia de la superintendencia una disposición de la superintendencia de Industria y Comercio, que es la sentencia 6408 del 16 de junio del 2022, en la que se determina que Mercado Libre es un intermediario solidario en la venta de los productos eh, que en su plataforma se ofrecen. En ella se, se indica que Mercado Libre tiene un rol fundamental de operador y ofrece de forma indirecta un producto, pero que esto implica que sea catalogado como intermediario digital. Es por esto que eh, nos hacemos una pregunta interesante para poder eh, establecer que en la actualidad que en la actualidad existen plataformas que no tienen control como o bueno o no tienen eh, este tipo de jurisprudencia, pero que podrían estar implicadas como LX, Aliexpress, Amazon, Mercado Libre, nos conduce a conocer ese ni nivel de responsabilidad extracontractual y contractual por suscitar servicios como Rappi, iFood, Didi, Uber, Cafit, Cavifi, e-motocarro, etiquetes eh, baratos, Airbnb, Book, Despegar, Kayak, Google con las ubicaciones y aplicaciones. Eh, tenemos a YouTube, las redes sociales en la protección de datos como LinkedIn, TikTok, Spotify, Facebook, Instagram, WhatsApp y Twitter. Es por esto que estas aplicaciones tienen que hacer unos cambios en sus políticas públicas, tienen que hacer unos cambios en sus políticas, eh, se podría decir, políticas de tratamiento de datos y políticas de manejo de información y políticas de autenticidad para proteger los derechos de los ciudadanos que acceden a ellas es importante saber que aunque en colombia existen casos aislados que no han sido de conocimiento público si sí existen disposiciones en la superintendencia con respecto a los operadores si sí existen responsabilidades eh, se podría decir de índole laboral por accidentes de trabajos que ya se han dado por ejemplo con el caso de rap esto nos abre un panorama Interesante que aunque no tiene desarrollo a profundidad en normativa en Colombia, es importante que desde la academia se empiecen a presentar propuestas inclusivas que ayuden a incentivar, a activar ese cerebro social y empático en el uso de redes sociales. Ese cerebro social que nos permite escuchar al otro y respetar su punto de vista, pero sin ofender, sin generar polémica, sin generar agravio, sin generar daño al buen nombre. Es por esto que nosotros buscamos con propuestas educativas las herramientas digitales que eduquen al ciudadano a propender o a proponer una práctica saludable en, el dere en los derechos de los entornos digitales. De ahí que un ejemplo que traemos a colación es la ley Copa o la ley Children's Only Privacy Protection Act. Es una ley de Estados Unidos que busca, bu busca cuidar el control parental de los contenidos que los menores eh, actualmente consumen en YouTube. Esto permite que no se puedan eh, brindar anuncios o recopilar datos de las personas que consumen esta información. Entonces, encontramos que el algoritmo generalmente recopila todos los hábitos, actitudes y consumos y te lleva a consumir ciertos artículos, ciertas cosas o ciertas necesidades que el algoritmo detecta sobre ti. Entonces, esto protege a los menores. La guía de sensibilización de los entornos digitales de la UNICEF es clara en determinar los derechos humanos fundamentales en los entornos digitales, donde encontramos que el derecho al acceso a la información y a la tecnología permite también que se desarrolle el derecho a la libre expresión de la asociación, teniendo en cuenta que se proteja ese derecho a la intimidad el derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y el juego, donde los gobiernos faciliten el uso y acceso de las tecnologías de la información. Por eso Colombia en sus Plan Nacional de Desarrollo empieza a tener políticas inclusivas para cumplir los objetivos de la JDR o objetivos de desarrollo. En ese sentido, Colombia dando un paso agigantado mediante la ley 2108 del 29 de julio del 2021 empieza a dar a tener ese interés de determinar que el internet o el derecho al internet y a la conectividad es un derecho fundamental. De ahí que se empieza a dar toda esta necesidad de generar contenidos que protejan que protejan todos los datos personales ante la violación al derecho a la intimidad, que se dé en toda la situación de evitar la exclusión digital o disminuir la brecha de acceso a eh, la educación, teniendo en cuenta que los derechos de autor eh, se tengan eh, presentes donde el copyright también sea objeto de investigación o de estudio para eh, sancionar. Dando lugar a un tema que no es muy aplicado en Colombia, pero que empieza a tener furor, como las licencias de, Comunicom, de, de Creative Commons, que será objeto de un eh, video eh, a continuación o en las próximas emisiones. Es importante tener presente que Colombia da muchos pasos al respecto y busca promover y propender el uso de estos derechos y deberes en los entornos digitales para mejorar las convivencias. Son muchas las necesidades legislativas que en materia requiere Colombia para mejorar este proceso de protección, mecanismos de manera segura para que eh, accedan a los entornos digitales, en especial en los menores de edad, donde sin lugar a dudas se ve una, una necesidad de aunar eh, iniciativas público-privadas en relación a mejorar y propender el uso de los medios tecnológicos en Colombia, porque está generando efectivamente daños en los jóvenes en el uso indiscriminado sin restricciones de esta información. Dentro de las referencias encontramos todas estas eh, que les anuncio acá y por supuesto si desean este material no olviden escribirme a mi correo electrónico me encantó verlos recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar a un clic.